Saludo para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud, ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores que nos han hecho llegar a través de nuestra página Salud para la gente de mi tierra. Y uno de ellos nos pregunta: ¿es chipilín seguro para comer? Recordemos que el chipilín es popular en las cocinas de El Salvador y el sur de México, donde se usan con mayor frecuencia en tamales y sopas, aunque la chipilina se prepara como una hierba. Técnicamente es una legumbre y por lo tanto es mucho más rica en proteínas que las verduras de hojas verdes similares. Las hojas de chipilín deben cocinarse para que sean seguras para comer. Esperamos haberle respondido su pregunta. Si usted gusta seguir o compartir nuestra página, para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes. Que Dios me los bendiga. No le decimos adiós, sino un hasta pronto.